José Luis Esper, ¿cómo le va? ¿Qué dices? Buen día. ¿Cómo le va? ¿Cómo Muy anda? Bien. Bueno, en el capítulo económico tenemos muchas cuestiones, pero su perspectiva de la inflación, después de lo que dijo Costa, de que han notado remarcaciones importantes en los precios, es que otra vez vamos a estar arriba del 3 por lo menos, ¿no? Sí, sí, yo diría, las mediciones privadas están dando en febrero, ¿no? En febrero. Estamos hablando de por lo menos 4%. 8 cualquier... acumulado en el primer trimestre. Sí, así que yo diría, cualquier número por debajo de 4% que publique hoy el INDEC va a ser sospechado de que otra vez el INDEC ha vuelto a mentir. Convengamos que después de 7 años de mentiras, o sea, 84 meses, el primer mes de no mentiras fue enero, ¿no? Así que me parece que hay que ser cautos para esperar. Y afirmar categóricamente de que se dejó de mentir. La evidencia hasta ahora es abrumadora de que mienten y además la gente que ha publicado el nuevo índice de precios es la misma que destruyó el viejo. Así que mm. me parece que la experiencia de siete años demuestra que hay que ser cauto con esto de ya ser optimista respecto del INDEC. Es más, he leído por ahí alguna declaración de Costa que dice que en febrero los pre en marzo perdón los precios se han planchado. Si se Vos planchado Capitalich quiere más o decir... menos dijo lo mismo? Estamos ¿Eh? en un equilibrio de precios en ¿Quién marzo. ¿Quién dijo lo mismo? Capitanich esta mañana. Planchado quiere decir cero, ¿eh? Cero de inflación en marzo. Usted dice que el gobierno pone otra vez la inflación cerca del 4 en febrero y que en marzo va camino al 1 o al 0,5. El gobierno debería publicar hoy un número de 4 para seguir siendo creíble como en enero y marzo debería ser algo mayor que cero, no es cero la inflación de ninguna manera. Aunque menor probablemente que enero y febrero tuvo sí. el impacto mayor de la devaluación. Mire, la inflación es un fenómeno eh, monetario y el gobierno negándolo de palabra, en los hechos ha actuado en ese sentido, ha absorbido una cantidad de dinero ...formidable durante el último mes y medio... ...45 mil millones de pesos... ...claro, eh, como el ajuste no es muy creíble... ...la tasa de inflación de febrero todavía va a ser alta... ...pero no habría que descartar que con recesión... ...el gobierno logre bajar la inflación en los próximos meses... ...recesión significa decrecimiento de los niveles ¿Alguna de ...alguna caída de nivel de actividad... ...de todas maneras, eh, Paulino, mire... ...desde el lanzamiento del CEPO cambiario en octubre de 2011... ...la Argentina está estancada, o sea... Cayó en 2012, se recuperó un poquito en 2013 y 2014 va rumbo a caer otra vez. Así que en promedio la actividad económica hace dos años y medio que no crece. O sea, es estancamiento y una inflación alta, lo cual se llama esta inflación. Pero, digamos, conceptualmente, conceptualmente, desde el lanzamiento del CEPO y ante la negativa del gobierno de lanzar un plan antiinflacionario orgánico y creíble. Eh, vamos a estar en esta inflación por mucho tiempo, digamos, mientras el gobierno no lance un plan antiinflacionario orgánico y creíble. ¿no? O sea, usted, usted usted, podrá evitar tensión financiera como la ha logrado evitar, o parar la corrida como la ha parado, con un sacudón fuerte sobre la cantidad de pesos que circulan absorbiéndolos, pero el clima va a seguir siendo de alta inflación o recesivo, digamos. Así que no habría que descartar que en los próximos meses tengamos alguna desaceleración en la tasa de inflación y un proceso recesivo suave. No, no, no. Acá Pero no hay derrumbe el, la actividad. El foco estuvo puesto en el consumo, digamos, básicamente. ¿Perdón? El foco, digamos, para el crecimiento económico estuvo puesto en el consumo sí. por parte del gobierno. Sí. Si efectivamente vamos... Por eso perdieron una sola elección en una década, ¿no? Bueno, claro. ¿Sí? Usted confía, o sea, cree en aquello de billetera mata galán, digamos. No tenga duda. Y en países con falencias culturales como las nuestras, con poca... Para, capacidad para ver la perspectiva, sí, sin duda. Puede sonar peyorativo, pero hay un dato objetivo. Efectivamente, el argentino, el largo plazo, le es algo esquivo. Es decir, hay sociedades que... Por eso piensan la decadencia. En digamos, el plan ¿no? de retiro, hay sociedades que piensan en el seguro de vida, sí. que lo masifican. Este... O piensan en si las políticas son sostenibles o no en el largo plazo, lo aprenden, digamos. No, nosotros no. Nosotros cada 5 o 10 años nos damos un flor de golpe como consecuencia de, de perder la perspectiva, digamos, de mediano y largo plazo. Mm. Esto ya pasó con el Rodrigazo, pasó con Martínez Dios, mejor dicho, pasó con el plan de inflación cero de Gelbar, pasó con Martínez Dios, pasó con el plan austral, pasó con la convertibilidad también, y pasó con este. Mm. este. Es un plan que ya dio todo lo que podía dar, hace dos años y medio que la economía no crece, tiene entre las inflaciones más altas del mundo... Tiene el mercado del trigo destruido, la ganadería destruida, el mercado de la leche también. Bueno, ya el gobierno se aferró mucho al dato de la soja, ¿no? Que van a ingresar 30 mil millones de dólares fruto de la cosecha, que estamos sí. en el marco de una cosecha bueno, de. Bueno, soja 60... y suerte, entonces. O sea, ¿dónde está toda la política del gobierno? Si esto crece por la soja, que además es el sector que el gobierno combate, ¿no? Ustedes, si es productor de soja, le aseguro que es una verdadera pesadilla producir en Argentina. Por los controles, por los aprietes, etcétera, etcétera. Sí, y está claro que eh, el gobierno, la primera impronta que tuvo para con la soja, y en el marco de la justificación de la 125, lo primero que dijo es, lo que aumentamos es soja, pero bajamos maíz y trigo porque necesitamos que haya más diversidad en el campo, y lo que ha hecho es más concentración y más soja. Sí, yo creo que, digamos, la destrucción de, del mercado del trigo, de la ganadería, y por lo tanto el desplazamiento de los que pudieron sobrevivir hacia la soja, no sé si no ha sido deliberado en algún lugar, porque si uno va con políticas este, anti trigo, anti carne, anti leche, como ha habido en la última década, con estas cosas absurdas de servir barata a la mesa a los argentinos y va desplazando a los productores que sobreviven a la soja como única alternativa para sobrevivir, insisto, en algún lugar usted los termina acorralando y diciéndole, ustedes son soja, ustedes son dólares. Sin dólares la Argentina no vive, como dice la, la señora presidenta cada, 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 cada tanto. ¿no? Lamentablemente no puedo fabricar dólares yo. Pero si uno corre a los productores hacia la soja, después los tiene en algún lugar, digamos, preso de las políticas del gobierno, ¿no? porque uh -huh. si uno dice e instala socialmente que las sojas son dólares y los dólares son del gobierno, te lo acorraló el productor, digamos. Y es mentira que sea así. Los dólares, primero, la soja es como si usted vende vasos, vende, vende tornos, vende autos. La soja es de los productores. Si el gobierno se quedó sin dólares es por culpa de su pésima política económica. No Argentina? porque el productor haya almacenado lo que le no, es propio, digamos. No, yo en todo caso o haya le diría. El productor preferido vender en mejor precio, digamos. Si vamos, digamos, el productor tiene todo el derecho de quedarse sí, claro. con las hojas, y es la suya. O que fue Cristina a quemarse la frente a sembrar. No, son ellos. Ahora, yo digo, siete gobiernos se ufana de haber estado diez años sustituyendo importaciones para generar ahorro de dólares. ¿Dónde están los dólares de la sustitución de importaciones? Los dólares que deberían haber ingresado por mayor cantidad de exportaciones y de no, productos no, no, argentinos no. en el mundo. Si hemos estado 10 años sustituyendo importaciones, ¿dónde están los dólares que nos ahorramos de importar? ¿Por qué no le echan la culpa al sustituidor de importaciones que invirtió poco en la última década con un plan que le sirvió la mesa al sustituidor? ¿Por qué se le agarran con el que genera dólares? Pues es un tema ideológico. Pero además es absurdo los dos razonamientos. Es absurdo echarle la culpa de la falta de dólares al productor, al petrolero o al que sustituye importaciones. La falta de dólares es consecuencia de una política macroeconómica que llevó a la falta de dólares. Es más, le diría, siempre la sustitución de importaciones o lo que yo llamo populismo industrial termina con escasez de dólares, termina en las restricciones externas. ¿Por qué? Porque usted infla tanto la economía con políticas fiscales y monetarias keynesianas, como se le dice, que Keynes pobre no dijo nada de esto que estamos haciendo acá, que en algún momento se queda sin dólares. Pero es culpa de la política fiscal y monetaria expansiva. Es más, después del CEPO la caída de las reservas ha sido brutal, digamos. Eh... Así que los problemas de dólares, para que la gente lo tenga claro, y de inflación, no es de productores ni de consumidores, son problemas macro de las políticas de los gobiernos. Hay cinco aspectos eh, esta mañana en los diarios que quiero abordar. El primero es Adelante. cuando Randazo dice, en transporte no van a bajar subsidios, deslizando aquello que el gobierno ya ha dicho por lo bajo y en público, aunque nunca aplicó todavía, que efectivamente lo que sí van a bajar son los subsidios a la luz y el gas en el área metropolitana, que es la altamente subsidiada. Lo ve el gobierno en ese derrotero y con anuncios en puerta, quizás esperando el mundial para un timing político, digamos, distinto o no una fuerte. Acá habría que separar eh, su pregunta en dos tipos de respuesta. Eh, una es lo que puede llegar a ser probable que ocurra. Es probable mm. que el gobierno eh, en algún momento vaya en la baja de subsidios. Vaya a la baja de subsidios. Ahora. Y yo creo que es probable que el gobierno vaya por el ajuste fiscal por ese lado. Cuidado con la tasa de inflación, digamos, ¿no? porque menos subsidios es más tarifas, más tarifas va a ser más inflación. ¿no? Eh, ahora, otra discusión que hay que dar que es, eh, es el valor, el juicio de valor que uno le merece a esta actitud del gobierno. Y yo ahí diría que es absolutamente perverso a gente que ya está pagando inflación altísima, entre las más altas del mundo, una presión impositiva salvaje, encima sacudirles con un tarifazo, como si ese fuera el problema fiscal de la Argentina. Vamos a ponerlo en perspectiva. Hoy el Estado recauda más de un billón de pesos por año. Uh -huh. Billones, o sea, un 1 y 12 ceros. Son más de 85 mil millones de pesos por mes. Exacto. Un billón de pesos por año recauda. Es la presión impositiva más alta de toda la historia argentina. Y el que está en blanco en Argentina paga impuestos como en un país rico, 50 puntos el producto, sobre el que está en blanco. la O presión sea, la impositiva. mitad de lo que le ingresa. La mitad lo del paga valor agregado que el sector privado genera en blanco, los que están en blanco, la mitad de su esfuerzo se va al Estado. Cosa que ya está mal. Mucho peor con el desastre de bienes públicos que tenemos, porque nos matan en la calle como bicho. La seguridad, la justicia es un desastre, la educación ni hablar, usted lo comentaba al principio, todavía no hay clases, etcétera. Pero bueno, el Estado recauda un billón de pesos y gasta un billón, en el, vamos a hablar de 2013, ¿no? Gastó en el 2013 un billón, un billón casi 200 mil millones, o sea, el déficit fue casi 200 mil millones de pesos durante el 2013. O sea, a pesar de una recaudación récord histórica y de las presiones impositivas más altas del mundo, el Estado gasta mucho más de lo que recauda. Ahora, dentro de este gasto público de 1.200.000, los subsidios a la energía son solamente 90.000 millones de pesos. O sea, decir que el problema fiscal o que vamos a empezar a equilibrar las cuentas públicas quitando subsidios a la energía, primero es una verdadera falacia, es una mentira, es una perversión. Es lo mismo que decir que sin retenciones a la soja el gobierno se desfinancia. Es mentira. Las retenciones. Totales, 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 no llegan a 90 mil millones de pesos, cuando la recaudación le acabo de decir que es de un billón. O sea que hay dos mentiras instaladas: que las retenciones son importantes para el financiamiento del Estado, más allá de que es mentira, de por sí no debería haber retenciones. ¿Usted nada. cree que no debería no haber retenciones? Debería haberla, no, a nada. A nada, a nada. Ni a al vino, a la fruta seca. Absolutamente a nada. La carne. Porque las retenciones son el peor veneno que hay para las economías regionales, incluso. Pero no es lo mismo un productor de mil hectáreas de soja que el que cultiva la vida. No, pero esto es un tema conceptual. Usted no puede poner impuestos distorsivos. Usted no puede tener impuestos que. La, la, la presión, digamos, los impuestos tienen que ser irrelevantes desde el punto de vista de la decisión que toma el empresario. Pero si usted castiga con impuestos distorsivos o directos a una actividad, está beneficiando a otras por el sistema impositivo, lo cual es absurdo. El sistema impositivo tiene que ser neutro desde el punto de vista de los precios relativos. Las retenciones y todo el esquema proteccionista han destruido a muchas economías regionales. ¿Por dónde pasaría entonces una reforma eh, tributaria integral que permita... Usted dice, bueno, cero retenciones. Muy bien, se pierde tanto... Es una discusión retención. conceptual. ¿eh? Ah. Eh, si vamos al terreno de qué habría que hacer, esa es otra cosa que hay que tener mucho cuidado porque usted tiene un déficit fiscal fenomenal en este momento. Pero conceptualmente, la bien. única gran reforma impositiva que hay que hacer en Argentina, la conceptual, es bajar impuestos. Y eliminar, eliminando algunos. Por lo ¿no? tanto, si se bajan impuestos, lo que hay que hacer es bajar mucho el gasto. Y lo va a tener que hacer. La sociedad hoy, a ver, primero, bajar el gasto es ajuste, por supuesto que es ajuste. Ahora, el sector privado hoy está haciendo un ajuste fenomenal. ¿eh? Pregúntele a la gente si llega a fin de mes. Pregúntele al, al empresario si puede ¿Usted invertir... ¿Usted teme que el empleo este, sea noticia recurrente en términos de despidos, suspensiones, de aquello que... Uh, en términos de película, Argentina prácticamente no padeció, salvo algunos meses o algún año en particular de la crisis 2009, sí. este, en los últimos años. Porque en los últimos años se crearon muchos puestos de trabajo, porque en el foco estuvo cuánto aumentar, cómo ganarle a la inflación, sí. pero no fue el desempleo el problema. El problema sí. ¿Te cree que volvemos a sí. esa mirada? Sí. sí. No de una manera violenta como 98, 99, 2000, ¿no? ahí estábamos hablando de tasa de desempleo. Que empezaron de 5% y terminamos en 25%. Yo no veo una cosa así de ninguna manera, pero creo que la destrucción de empleos directamente va a ser noticia. De no. hecho, mire, le voy a dar una. Yo soy nacido en Pergamino, provincia de Buenos Aires. Zona sí. núcleo en producción agropecuaria. En Pergamino, ciudad, se están perdiendo entre dos y, tres em... dos y tres empleos por día. Por día. En los últimos 15, 20 días, un mes, póngale. O sea, hay un proceso de destrucción de empleo. Esper, eh, los libros dicen que IPF podría tomar deuda al 8% anual en el mercado financiero internacional y que ese sería un testeo para sí. eventualmente una salida al mercado de capitales del gobierno. Sí. ¿Lo ve viable? Sí, y, y está bien que lo haga, digamos. Lo absurdo fue lo, durante, lo que pasó durante la última década, digamos, no aprovechar tasas de cero para refinanciar los vencimientos de capital, no para financiar déficit. Lo ridículo fue haber perdido 25 mil millones de dólares para repagar deuda cuando la tasa de interés estaba regalada, digamos. Usted hubiera hecho lo que hizo Mujica, digamos, recomprar bonos Pero por supuesto. a corto plazo Pero por supuesto. y tomar bonos a largo plazo a menor interés inclusive. Pero lo que, lo cual debe, lo que habría para... hecho también es ahorrar parte del boom recaudatorio que tuvo en la última década. A ver, la recaudación impositiva en el 2002 no llegaba a los 80 mil millones de pesos. Hoy es 12 veces aquello. Hoy es un millón. Acá la, el desastre fiscal que ha hecho el gobierno ha sido ese, que con un billón de pesos de recaudación, casi un aumento de un billón de pesos porque 80 mil es nada, tener un déficit fiscal que está entre los cinco primeros déficits fiscales más grandes del último medio siglo. Se diez... hubiera ahorrado mucho de ese boom y hubiera refinanciado deuda a medida que iba venciendo, como hacen todos los países. Los diarios dicen esta mañana que por un día los bancos toman plata al 24% anual. Sí, por plazos fijos se llegan a pagar hasta 30% sí. en grandes colocaciones anuales. Sí. Sí. Que los bonos en dólares siguen siendo una buena opción, en 2015, sí. Discount, etc. Sí. Uh, y que la bolsa pasa a ser una opción de mucho riesgo frente a la alta volatilidad en el corto plazo, pero una gran opción de buena inversión en el mediano plazo, un año, dos años, porque los activos están devaluados. Sí. ¿Comparte todo esto? Bastante, bastante. Yo ah. le diría: eh, no tengo duda que a partir de 2015, sin ser eh, naive y pensar que por un cambio de gobierno ya todo se solucionó, porque el kirchnerismo deja un desastre fiscal monumental y, una, y un desastre estructural en términos de, de, de precios relativos, etcétera, enorme. Pero yo creo que van a soplar nuevos vientos, digamos, más civilizados, menos agresivos que esto. Así que, sin duda, que a mediano plazo la bolsa parece como algo, algo interesante. Pero el, los casi dos años de gobierno que quedan van a ser complicados. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque estamos con este debate de esta inflación, digamos. La esta inflación le quema la cabeza a la gente. Porque no llega a fin de mes, encima pierde su puesto de trabajo. O sea. O le adelantan las vacaciones. Caída de los niveles de actividad económica y al mismo tiempo alta inflación. Mire, a ver, para ponerlo más claro todavía. Mientras el gobierno tome como decisión estratégica no lanzar un plan antiinflacionario, que ya lo hace cualquier país en el mundo, orgánico y creíble, o sea, de ajuste del gasto público, eh, ajuste monetario adicional y eliminación del cepo cambiario, eso sería lo que habría que hacer. Mientras el gobierno no haga esto, no hacer cosas es elegir otras, una no elección es una elección en sí misma. La elección que hace el gobierno mientras no lance un plan antiinflacionario orgánico y creíble, es un escenario binario. O usted tiene tensión financiera como tuvimos hasta en enero, uh -huh. o si no la tiene, tiene lo que tiene hoy. El dólar quieto, no hay tensión financiera, pero la economía en recesión. Durante los próximos dos años, groseramente, hasta el nuevo gobierno, este va a ser el derrotero que Argentina va a recorrer. Mientras el gobierno decida eh, no lanzar un plan de antiinflación orgánica, y ¿el dólar a 8 es competitivo y es el escenario previsible de acá a fin de año? ¿Cree que el gobierno lo va a tocar, lo va a mover el oficial? Yo creo que un poquito más de, de devaluación del peso vamos a tener de acá a fin de año. ¿A 11? ¿Usted compra dólares? ¿A 11? A 11 pesos. Sí. Digamos. Pero eso es plata el mercado negra. Esa es plata negra. Esta es plata negra y eso es mercado ilegal. Pero a, porque a 13 hubo gente que compró. Claramente, en el corto plazo, perdió Yo Creo que el dólar de Blue puede llegar a caer un poquito más. Ah. Un poquito más. Ahora viene la cosecha gruesa. Puede ser que afloje un poco. Pero sin duda que sin un plan antiinflacionario, el dólar que tenemos hoy Blue todavía es barato. La perspectiva de un Blue de 16, 15, como algunos presagieron en diciembre, enero. Diciembre de 2013, enero de 2014. De diciembre del 2013 o en enero del 2014, algunos presagieron. Para fines del 2014, lo más normal sería. Un dólar a 15, 16 por la inflación, tipo de 30, 40. A ver, yo ¿Es diría. viable eso o es un blue inflado? No, a ver, no, no, mire, eh, yo no le no voy a decir, no le voy a pronosticar si va a estar o no, pero el razonamiento es este, para los que piensan así: el dólar blue en el año 2012 creció 45-50%, el dólar blue en 2013 creció 45-50%. Supongamos que el dólar blue cerró a casi 10 en 2013. Mm. Si sigue creciendo 45, 50%, como viene creciendo en los últimos dos años, en 2014 podría ser 15 si crece 50%. Ahora, si es 15, o es 12, o es 13, o es 16, va a depender de cuánto el gobierno se banqueó o no la recesión que el ajuste monetario poco creíble acaba de lanzar. Bueno, no es un año si electoral. Se asusten, si se asustan... Sin duda el dólar blue tiene recorrido. Si no se asustan y se mantienen como hoy firmes, no. Eh, no, es, no es un año electoral y en ello tienen mucha expectativa muchos analistas, digamos, incluso políticos, de que el gobierno tenga la fuerza que no tuvo en los últimos años. No habría que descartarlo. Eh, y además ordena la transición y además no al gobierno le daría aire el año próximo, en virtud no de que, que la economía estaría mejor que este año pasado el efecto de el ajuste digamos. yo creo que mejor no va a estar pero digamos vamos a separarlos los tantos mejor no va a estar en 2015 mientras el gobierno no lance un plan antiinflacionario en 2014 o sea 2020. haciendo lo que está haciendo no, y acordando con no. el club de parís cerrando con los holdouts volviendo al mercado financiero internacional etcétera Suponiendo que lo hagan en los próximos seis ah, meses. Ah, ¿se, si mete todo eso. Sí. Ah, bueno, es otra cosa. No, no, yo pensé que nos limitábamos solo al apretón monetario de bueno, estas últimas Club semanas. El Club de París empieza a negociarse a fin de mayo. Sí, digamos. ya se empezó como tres veces la negociación con el Club de París. Sí, Pongamos, ¿no? además, otra cosa. Ah. Es importante recordarlo. No solo se, se empezó la negociación varias veces, sino que además, y este es el problema de esta Argentina con falencias culturales serias. Hay un decreto de necesidad y urgencia del 2 de septiembre de 2008, Fernández, firmado por la presidenta Cristina Fernández, sí, claro. que manda a pagar con reservas al Club de París. No manda a comenzar una negociación y para después que se llegue a un acuerdo del monto, ver a qué plazo se va a pagar. No, mandó a pagar con reservas. Y la negociación empezó 15 veces ya, sobre, sobre los holdouts, cuidado. Hasta ahora la Argentina viene perdiendo y muy mal el juicio. ¿eh? En el tema de fondo lo perdió hasta ahora. ¿En qué sentido lo perdió? Argentina apostó en un principio a no pagarle nada a los fondos y después, a partir del 21 de noviembre de 2012, a pagarle el 25%, que es lo que aceptaron los canjes de deuda. La justicia americana le dijo hasta ahora dos veces, en primera y segunda instancia, no. Ustedes tienen que pagar el 100%. Ahora queda un, la última instancia que la corte. En principio, Argentina viene perdiendo el juicio, así que tengamos cuidado. Pero con este apretón monetario, sin plan antiinflacionario, orgánico y creíble, pero mm. si todo lo que usted comentaba sale, si cerramos bien con los holdouts, o sea, no hay default, si cerramos con el Club de París, 2015 puede ser un poquito mejor que 2014. Una casa, una propiedad, un departamento, ¿lo compra hoy o lo compra.? O espera, digamos. Como sí, dicen en el campo de sencillar hasta acá. Yo espero. Es probable que tienda a bajar un poquito sí, más en dólares el es precio. Es probable, porque la tasa de interés va a seguir siendo alta, porque creo que el gobierno se ha pegado un susto grande con, el apretón, con la corridita de diciembre y enero, y hasta que eh, se sienta confiado va a mantener la tasa de interés alta. En la perspectiva de que el gobierno, por esta inflación, por ajuste, por caída de los niveles de actividad, por lo que sea, morigere la inflación. Sí. Un plazo fijo a 180 días al 27-28% para un inversor de 50 mil pesos vale. Morigere la inflación de cuánto a cuánto? Porque hoy estamos con una inflación que tiende hoy, hoy, hoy a, a entre 30, de cerca de 35% en el año. ¿no? De que la morigere para fin de año a un, un 20-25%. Bueno, ahí gana en términos reales en el año, así que sí. Hoy pierde en términos reales. Espera, gracias por este ratito. Un placer.